Todos los que ya se están conectando, sé que ya hay personas que empiezan a conectarse. Para mí esto es una experiencia muy bonita. No estoy acostumbrada a hacer este sistema de trabajo, pero qué rico que me hayan tenido en cuenta para esta noche dar uno de los temas de los cuales estuvimos en Diamond Dive. Y pues es muy rico saber que ya podemos conectarnos por este medio. Entonces espero que sea del agrado de cada uno de ustedes, espero que algo de mis aportes o algo de lo que diga, de lo que estoy, realmente no es nada nuevo lo que voy a estar enseñando, sino es algo que de pronto lo estoy haciendo y es una forma como de pronto poder enseñarle a las personas. Entonces, el tema que me ha correspondido es cómo prospectar, cómo hacer de la prospección algo con éxito, como algo que es bien exitoso. Pero primero quisiera presentarme, porque de todas maneras hay personas que no me conocen. Mi nombre es Rosa Ayala y tengo de estar en esta compañía 11 años. Soy madre de 3 hijos, casada, 25 años de casada, y casualmente voy a festejar estos 25 años en Madrid, España. Es una celebración que va a ser bien bonito porque cumplo 25 años de casada y allá vamos a estar celebrando nuestros 25. Hasta eso, Oriflame nos da la oportunidad de celebrar, entonces estaré celebrando con mi esposo los 25 años de casado y disfrutando todas las cosas que la empresa nos va a regalar en este hermoso viaje a Madrid, España, Barcelona. Bueno, quiero ahora sí contarles cómo es mi negocio, cómo entra Rosa a hacer este negocio. Entonces, soy estilista de profesión, tengo 30 años de ser estilista. Les conté que tengo 3 hijos y llega un momento en que tú necesitas o yo necesité una entrada adicional a lo que yo hacía, y ahí es donde yo inicio a tomar este negocio y esta oportunidad, y ahí aparece Oriflame en mi vida. Inicio con mucha necesidad y empiezo a dar a conocer productos, a vender el producto, a darme a conocer a la gente, y ahí formo mi primer 21. Ya teniendo mi primer 21 y ganando bien, porque ganaba bien, empecé a equilibrar mis deudas y empiezo a sentirme cómoda en lo que hacía, y entro como en una zona de confort, sigo trabajando en mi peluquería, sigo recibiendo cada 21 días el sueldo, y ahí estoy bien, conforme, pasan los años y yo en una zona de confort. Pero llega un momento en que mi hija crece y empieza a pensar en la universidad y me dice: mami, yo quiero ya entrar a la universidad. Y yo, como madre osada, le digo: ¿por qué no escoges lo que tú quieras, la universidad que tú quieras, la carrera que tú quieras, para que te sientas a gusto? Pues ella, como dice, como cosa fácil, fue y cogió la universidad más cara que hay en Bucaramanga, que es la UNAD, o una de las más costosas. Y ahí es donde yo, cuando veo: wow, esto vale plata. Si yo con lo que me estoy ganando no voy a alcanzar a pagar esta carrera, y entonces eso genera en mí como que tengo que hacer algo más, algo para mover ese dinero que necesitaba en este momento urgente. Entonces ahí, como dice, acudo a los líderes superiores y ¿qué hago? Dice: pues usted tiene un 21, debes formar otro 21 para que puedas ganar como un oro. Entonces ya como oro, pues ahí empiezo a formar mi oro senior, y ya empiezo yo a decir: bueno, ahora sí, empezar a formar. Entonces, como estaba en una zona de confort, pues se me habían acabado la lista de contactos, o de pronto ya había quemado todo lo que había a mi alrededor, entonces necesito empezar a prospectar, y empezar a prospectar era salir de mi zona cómoda a buscar las personas. Entonces, ahí fue donde haría o hago yo el cambio o el clic de empezar a hacer estas prospecciones. Entonces, inicio yo como que si lo sigo haciendo como lo estoy haciendo, pues sencillamente entro en un estancamiento que no me genera el dinero que yo necesitaba. Entonces yo necesito hacer algo que sea más productivo y empezar a buscar ese prospectar. Cuando yo inicio ese prospectar, yo no, como que no hacía diferencia en prospectar y reclutar. Yo decía: fui, le hablé a la señora,
pues la prospecté, la recluté, y llegaba el momento que yo decía, ay, yo recluté una, le hablé a una y recluté a una, le hablé a dos y recluté, pero no tenía mucha la diferencia en prospectar. Entonces, ¿qué es reclutar? Reclutar es la sangre del negocio. Pero prospectar, yo pienso que es el oxígeno. Quiere decir que ambas cosas son necesarias. Pero si yo no tengo prospectos, no tengo prospección continua, pues no tengo que reclutar y obviamente el negocio decae. Entonces, tuve que empezar a entender primero qué era prospectar. Prospectar es una habilidad que tú tienes que ganarte. Yo pienso que el prospectar es como un músculo que tú tienes que desarrollar. Tú tienes que cogerle fuerte. ¿Cómo lo coges? Enfrentándose a una persona, enfrentándose a un rechazo, de pronto enfrentándose. Y en la medida que tú lo vas haciendo, vas cogiendo como una confianza y una fuerza. Si tú me dijeras, Rosa, define qué es prospectar. Prospectar para mí es darme a conocer, es ganar amigos, es provocar el interés en otras personas. Entonces, ahí yo creo que es la habilidad que nosotros debemos tener. Porque cuando tú empiezas a prospectar, tiene que pasar algo como esto. Cuando yo decidí prospectar, entonces ya era una decisión porque necesitaba ganar más dinero. Pero cuando yo le mando a una persona, lo primero que tú debes saber, si estoy hablando de un liderazgo, voy a mandar a las personas, voy a guiar a las personas a prospectar, pues yo lo primero que tengo que preguntarles es, ¿por qué vas a prospectar? Porque el por qué vas a prospectar mío y el por qué vas a prospectar de cualquiera de tu equipo, de cualquier líder que está formando, de cualquier semillerito que está formando, es diferente. Pero tiene que haber un por qué lo voy a hacer. Entonces, cuando yo tomo la decisión de por qué yo lo voy a hacer, lógico, lo que necesito es dinero. Pues vienen las preguntas a mi mente, de pronto no lo sé hacer, de pronto me da pena, qué dirá la gente, que la profesión que yo tengo, pues no es la, como que ya me quedé, porque estoy como en la calle mirando. Entonces, a veces uno dice, me da como pena, o me da como miedo. ¿Cómo vencí yo eso? Como yo ya sabía que por qué lo necesitaba, porque yo lo que necesito es tener más personas para crecer, más personas para desarrollarme. Entonces, yo me dije, bueno, Rosa, ¿cómo saldrías tú a la calle a hablar? ¿Con qué decisión? ¿Con qué firmeza? ¿Cómo vas arreglada para hablarle a una persona si tú te ganaras 5 millones de pesos? Entonces, yo voy a una persona que cada 21 días se gana 5 millones de pesos, entonces tiene uno más postura, sale como con más ganas de hablarle a la gente, porque a ver, es que yo me gano más de lo que ganan muchos profesionales. Entonces, eso me decía. Pero ¿cómo saldrías tú, Rosa, si tú te ganas 10 millones de pesos, 15 millones de pesos? ¿Cómo saldrías? ¿Cómo te sentirías? ¿Te haría pena? ¿Te diría? ¿Pensarías qué oso? ¿Qué dirá la gente? Y yo decía, no, yo ganándome 10 millones de pesos, qué oso, ni que nada. Gano más que mucha gente en Santander, mucha gente en Bucaramanga. Entonces, esa pregunta me la respondí yo, pues saca la calle, como si te estuviera ganando 5 millones de pesos, como si te fuera a ganar 10 millones de pesos, porque entre más gente tengas tú, pues a eso va a pasar, tu sueldo te va a crecer. Entonces, por eso es muy importante que la gente sepa el por qué voy a salir a prospectar, porque quiero cambiar mi carro, porque quiero subir de nivel por ese dinero que me cambiaría mi vida en el momento. Pero siempre tiene que tener un por qué me motivo a hacerlo. Y ese por qué hace que no importe si está lloviendo, que no importe si está haciendo sol, que no importa si me encuentro con alguna compañera de estudio, con alguna compañera de trabajo, con alguna colega, no me importa, porque sencillamente yo sé cuál es mi por qué. Y eso me da postura a sentirme orgullosa de hacer lo que voy a hacer. Entonces, lo primero, cada uno tiene su por qué. Y ese por qué lo hace mover. Segundo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ya es diferente, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y lo siguiente sería, ¿qué debo hacer con los prospectos? Entonces voy a hablarles a mi modo de cómo lo voy a hacer. Entonces, si yo voy a prospectar, yo tengo que pensar que hay momentos en que yo salgo a prospectar y me coloco mi chaqueta verde, mi camisa wellness y salgo a prospectar.
ciertos días con equipos para guiar a esas personas. Pero yo tengo que entender y quiero que me entiendan que prospectar no es solamente ponerse tu chaqueta para el día miércoles que se está hablando de prospección o cuando tú dices hoy vamos a prospectar con mi equipo. No, prospectar es algo que tiene que estar pensándolo todos los días. Todos los días, ¿por qué? Cuando tú te levantas y saliste de tu casa, hay alguien, un vecino, alguien cruzó la calle con un niño, con alguien te encontraste, a esa persona tú debes empezar a saludar. A saludar porque tú te tienes que dar a conocer. Hoy te dices, adiós vecina, ¿cómo me le va? Y vas haciendo una amistad, una interacción, que cuando tú le hables a esa persona, ya la persona te ve como alguien conocido. Entonces, prospectar es todo el tiempo en un saludo. ¿Tú estás cita médica, un banco, una iglesia, cualquier lugar donde tú estés o estás esperando una fila, algo para pagar en un cajero, en un supermercado, y hay una persona al lado? Esa es una persona que tú puedes prospectar, tú le puedes hablar. ¿Cómo lo haces? Tú la saludas, sencillamente, y esta fila sí está muy larga, o siempre vienes a visitar a este médico, o este es el odontólogo de la familia. Tú haces una conversación. Si la persona va respondiendo de una manera bonita, como cuando tú dices, está haciendo calor, y la persona dice, sí, hoy está haciendo calor, pero ayer fue un día frío. Es una persona que ya tú dices, ah, está abierta a mi conversación. Hay momentos donde la gente no está abierta a la conversación. Tú dices, qué calor, y la persona te mira. Tú dices, ¿y para qué sigo? Porque hay personas que de entrada no te dejan fluir. Y a veces pasa eso. Y no nos debemos incomodar, porque nosotros vamos buscando es conexión. Conexión con ese que te dice, uy, sí, está haciendo calor. Uy, sí, está larga la fila. Ay, sí, ese doctor atendió a mi mamá. Ay, sí, ese odontólogo que siempre le tengo la confianza. O no sé, pero siempre está conectando y hablando con esa persona. Porque esa conexión de saludo, de cómo está, de siempre vienes acá, va siendo como una relación. Entonces, después de que ya hay esa relación y como esa pequeña amistad, pues tú le puedes mirar que la persona se dio. Y entonces, en ese momento, tú lanzas preguntas. Siempre tú estás lanzando preguntas, preguntas que tú debes poner mucha atención porque son hechas preguntas para sacar una respuesta. ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? O alguna, en la misma charla vas haciendo preguntas, ¿vives en esta ciudad? O vas haciendo conexiones para poder en un momento lanzar tu propuesta de qué, de lo que tú haces, dependiendo del interés y dependiendo de lo que tú le has oído y de las respuestas que la persona le ha ido de una manera muy amigable, no que se sienta como que estoy probando a ver qué me dice para responder. No, óyela, relájate y haz una conversación. Después de que tú ya hiciste una amistad, que hiciste un diálogo y se despertó en ella algo que tú dices, ven, mientras hablamos, me di cuenta que la señora está como con necesidad económica. Pues, ¿qué invitación le hago yo? Una invitación que vaya a solucionar ese problema. De pronto, si en la charla se contó que imagínate que tengo a mi mamá enferma y que está con los hijos de ellos mal y se contó, pues tú le puedes hacer una invitación. Imagínate que hay una charla especial para las personas que tienen ese problema. Me gustaría de pronto invitarte a esa, si te parece bien, o invita a tu mamá. Bueno, la cosa es que tú vas haciendo invitaciones dependiendo de lo que tú oíste. Es muy importante estar con el oído pendiente, porque a veces hacemos prospección y la persona habla, pero tú estás pensando, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a decir? No, le voy a hacer la otra pregunta. Y por estar pensando, ¿qué le voy a preguntar? Sencillamente no sabemos, ni oímos, ni entendimos, ni hicimos como ese clic de poder decir, oye, la conecté. Entonces, cada pregunta, la respuesta nos acerca a una conexión. Después de que tú ya hiciste esa relación, tú la puedes invitar a la reunión dependiendo lo que hizo, pero hay algo clave que a veces no se nos puede pasar por alto y es importantísimo, que tú, antes de que la persona se vaya, ya a la cita con el médico, a la cita con el odontólogo, ya que pagó el mercado, ya que entró a la sección que entró, ya que la iglesia empieza el servicio, ya que el gimnasio empezamos a hacer los aeróbicos, antes de irse, tú coges el teléfono y le dices, perdón, ¿me regalas tu número telefónico para grabarlo? Es más, te lo voy a grabar y de una vez te voy a marcar para que tú tengas mi nombre y tengas mi teléfono grabado. ¿Qué me da eso? Seguridad, que la persona
me va a dar el teléfono que es, porque a veces ha pasado que tú conectas a alguien y la persona sencillamente le da un número que no es, y después usted llama y dice, equivocado, o no existe, o es otra persona, y me dice, ah, me dieron el teléfono mal. Pero el hecho de que tú saques el teléfono agiliza que la persona lleva el número, y como te voy a marcar de una vez, y graba de una de mi nombre para invitarte a lo de la salud de tu mami, o invitarte a lo del proyecto de ganar más dinero, o para si algo salió de maquillaje, o para la oportunidad de negocio. Bueno, ahí a la invitación que te haya dado, las preguntas que tú le hayas hecho, entonces ya tú tienes ahí el dato. Y obviamente ese dato va a tu lista de contactos, que es muy importante tener una lista de contactos, pero tú escribes, la fue la señora que encontré en la panadería, que comentamos tal cosa, fue la que me encontré en el banco, se interesó por la parte económica, o por la parte de nutrición, o por la parte de maquillaje, o cuidado corporal, o la parte de negocios, o quedó pendiente algo, pero tú tienes que tener siempre los nombres ahí, el teléfono, pero algo que te acuerde de esa conexión, para cuando tú la llames, y esté el evento especial para ella, pues tú le dices y le recuerdas, te acuerdas que hablamos de una oportunidad que necesitaba tu esposo para ganar dinero, tu hija, o tú misma, lo que sea, pero la señora se sentí muy contenta porque usted le puso atención a lo que ella dijo, y sencillamente ya es una conexión de amistad. Entonces, ese es el que voy ahora. Entonces, hablamos de cómo la conexión, cómo hacemos para la proyección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros vamos a conectarnos con alguien, debemos ser muy, muy prospectadores continuos. ¿Qué quiere decir? Tú vas y donde tú vayas, siempre tienes que estar sonriente, siempre tienes que estar agradable. Llegaste a un lugar donde la gente no te conoce, pero que tu entrada sea, qué señora tan agradable, qué mirada tan bonita de esa señora, qué sonrisa. O si es un caballero, qué caballero tan educado. ¿Okay? Porque a veces tú entras a un lugar y entras toda seria y toda. Entonces, de una vez, la gente, wow, repela contigo, y después tú ya le vas a hablar del negocio, pero la gente ya puede, tú ya mismo con tu gesto, con tu tosquedad, ya ha puesto una barrera que es difícil, porque es la impresión número uno, la impresión primera, y tú entraste todo serio, imaginado, todo maleducado, o toda maleducada, y ya generaste un rechazo sin ni siquiera haber abierto la boca. Entonces, por eso a veces uno se vuelve como saludable. Mis hijos me dicen, uy, mami, tú pareces un sal de fruta, saludas a todo el mundo, algo así. Entonces, pero es eso, es que tú le vayas, seas agradable. Ah, es que no conozco a la gente, a veces yo saludo a la gente, adiós, y mi esposo me dice, ¿quién es? Ay, yo no sé, pero yo saludo a todo el mundo. Entonces es como un hábito de estar saludando a la gente, ser cortés, ser amable, estar ahí pendiente de lo que pasa alrededor, porque tú todo el tiempo estás en modo prospectar. Cualquier ayudar a una persona, cualquier extender una respuesta a alguien que se perdió. Todo el tiempo tú debes estar agradando a la gente para que en un momento llegue el momento de hacer el pie de la prospección. Entonces, tú vas a la iglesia, no vas a hablar dentro de la iglesia algo de negocios, pero sí empezar a saludar a la gente, hacer la conexión, ya ves, tú eres el profesor de los niños, y eres la profesora de cosas, y eres el de canto, y uno va haciendo relación. Una prospección no es de una vez contarle a la persona el negocio, una prospección es empezar a hacer vínculos. Yo a veces duro haciendo vínculos con gente un mes, una semana, a veces hasta más tiempo, hasta que ya la persona se siente como tranquila, no siente que la voy a atacar y que ya le voy a vender el negocio, sino tranquila, relajada. Y eso me ha servido muchísimo. Entonces, ¿dónde se prospecta? En todos los lugares. Si tú vas donde la peluquera, el estilista, te vas a hacer un maquillaje, gánatela y prospecta. A ver, a mí me gustaría que me aplicaras este maquillaje. No lo conoces. Y así empieza la relación. Si voy donde el señor va a comprar la panadería, el pan, pues yo siempre digo, donde dejo plata, saco plata. Entonces, es hablarle a todas las personas donde voy, donde de género, la persona que me cose, la persona que de pronto atienda a mis hijos. Todo el tiempo estoy pensando que esas personas que reciben de pronto dinero de mí, aún así no reciban, pues de una manera u otra yo también les voy a estar hablando. Entonces, voy a mostrarle actividades que yo hago, y si les gusta la idea, como dice, yo lo hago y tú me cuentas si es, le parece viable, porque no todas las cosas las van a hacer todas las personas. Pero yo le voy a contar de las cosas que a mí me han funcionado. Entonces, a veces entregamos volantes
y repartimos volantes de interés, que se quieren nutrir, quieren saber algo de cuidado de piel, y reparto volantes y coloco ahí mi teléfono, los interesados me llaman. Pues digo, no es, ahora gente que dice, ay, no, eso no me da, pues no le da, pero es una forma. Pues si tú repartes 100 volantes y te llaman 10, pues tú dirás si es ganancia o pérdida, esa es tu decisión. Pero yo digo, he usado diferentes medios, unos más efectivos, otros menos efectivos, pero tengo que saber la experiencia porque es lo que yo le enseño a mi gente. A uno le funciona una cosa, a otro le funciona otra, pues prueba, prueba. Siempre que tú vayas a hacer actividades, ¿te acuerdas que yo le dije, tú hablas con la persona y enamoras? ¿En qué sentido? Tú escuchas. Entonces, depende de lo que tú hayas oído entre la charla que tuvieron, pues tú le haces una invitación poderosa dependiendo de esa charla. Entonces, por decir, si en la conversación se llevó a cabo algo de la piel y es que me siento con mucha resequedad en la piel y tal, yo sencillamente hablo, no le hablo más de la oportunidad, pero a esa persona la invito, hay una reunión especial y me acordé que tú tenías un problema de manchas y esa reunión es para conocer y escanear la piel, qué tan joven o vieja está nuestra piel. Y la persona dice, wow, me interesa, no le estoy hablando de negocio, pero estoy dándole a una necesidad. Entonces, cada invitación que tú hagas debe tener un clic con lo que se habló, pero también un clic que al tú lanzarlo a tu organización genere interés. Esta semana, bueno, la semana pasada hicimos una invitación, diseña tus cejas, y se nos llenó el salón. Y uno dice, wow, se habló la reunión de oportunidad y la gente se diseñó las cejas y ahí la gente se afilió para comprar el kit de cuidado de cejas y la pestañina y se habló todo. Entonces, hay que hacer actividades diferentes, saliendo de esos marcos que solamente limpieza, limpieza facial o solamente es esto de nutrición. No, porque a veces la gente va por otros marcos, a veces ya venga, gane dinero, ya no mueve, pero hay otras atracciones, entonces hay que buscar una frase poderosa que arrastre a la gente que diga, por curiosidad voy. Y como se hizo con un interés, porque ya yo había oído que esa persona que estaba interesada en ganar dinero, en una ganancia extra, en mejorar su peso, porque a veces uno dice, no, estoy pasada de peso, ah, gay, entonces después la llama, oiga, hay una charla espectacular de cómo alimentarnos sanamente y de paso bajar de peso. Y me acordé de ti que me has comentado que te sentía muy pesada o había subido de peso, entonces la persona dice, me puso atención a lo que yo le dije. Entonces, siempre búscate frases poderosas que hagan clic, que la persona diga, voy a ir, voy a ir. Y a veces ese conectar de frases poderosas también debe motivar al empresario. Entonces, yo la lanzo al empresario, pero le digo, lleva un invitado, lleva un invitado. Entonces, a veces hay empresarios que no afilian, que no invitan, que no prospectan, pero si va a escuchar el tema, pues debe venir con un invitado y eso hace que se vean en la obligación de estar invitando, de estar prospectando, pues para que ellos también crezcan. Entonces, se puede hacer con escáner de piel, un diagnóstico de piel, qué edad refleja verdaderamente tu piel. Entonces la persona dice, ¿cómo así? Yo tengo 50, pues puede ser que tu edad, tu piel esté reflejando 40 o esté reflejando 55. ¿Quieres saber cuál es la verdadera edad que refleja tu piel? A las mujeres, solo por saber eso, allá llegan a conocer el chisme para decir, ay, Dios mío, a ver si tengo mi piel bien o está contando una edad más avanzada, porque uno quiere verse siempre más joven. Entonces tenemos también tardes suecas. Esas tardes suecas son de lo más lindo. Yo tengo tardes suecas ya y tengo tardes de belleza. Entonces pareciera la misma, pero puede ser que sea la misma, pero es otro enfoque. Entonces la tarde sueca es mostrar las bondades de los productos suecos y enamorar a la gente y aplicar y tal, y entonces todo lo sueco está ahí. Hablamos de las bondades, de por qué esta compañía es tan importante, porque en Suecia, tal. Entonces ahí usted empieza a enamorar y enamorar toda la gente llamando una tarde sueca. Pero también tenemos otras que se llaman tardes de belleza. Entonces uno dice, pero ¿cuál diferencia es? Pues sencillamente, cuando son tardes de belleza, entonces coloco una mesa, todo lo que es nutrición, coloco otra mesa, todo lo que es maquillaje, coloco otra mesa, todo lo que es cuidado corporal, otra mesa, todo lo que es fragancias y en otra mesa lo que es negocio. Entonces la persona hace el recorrido y se va enamorando, de tal manera que cuando llegue a la parte de negocios, pues imagínate, yo le pregunto, ¿y cómo te fue? O la persona que está ahí en la mesa, ¿cómo te pareció ese recorrido? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Entonces ahí está
prácticamente una afiliación fija, porque ella conoció todas las bondades sin ninguna presión ni nada, sino sencillamente de todo eso que viste, que te gustó, y la gente de una vez ahí queda enganchada. Tenemos también taller de maquillaje, tenemos, salimos en grupo a prospectar, salimos a un barrio, entonces sencillamente nos vamos 5, nos vamos 10, nos vamos 20, entonces cada una va por una manzana, y ahí la gente dice, mira, es que estamos un grupo de 20 personas, estamos dando a conocer, por decir algo, esta crema, buscamos algún producto que esté ofertado, vamos en este catálogo, lo estamos haciendo con la pantalla solar, entonces hacemos la pregunta, ¿cómo te estás cuidando referente al sol, referente a los rayos de tu casa, cómo te estás cuidando tu piel referente al computador, al televisor, a todas las luces que están bombardeándote todos los días? Entonces, sencillamente estamos haciendo una encuesta y estamos dando a conocer este producto. Y ahí, ¡pum!, encajamos a la persona. Siempre lo hacemos con el producto que esté más ofertado. También es tarde de nutrición, entonces son temas que se hablan de nutrir, se invita a las personas cómo nutrirnos sanos, cómo mantener un peso ideal, haciendo una buena alimentación. Entonces, variamos, pero tenemos también eso. Y tenemos una que no está funcionando, y apenas estamos empezando, pero les cuento, es rumba saludable, rumba nutricional. Entonces, hacemos unos aeróbicos y después de que la persona hace sus aeróbicos, contamos una reunión de porteña corta y la persona pasa y se toma su wellness. Entonces ahí tiene una experiencia y después cómo te pareció, cómo te sentiste, tomándose eso, entonces hablamos de producto y también es válido. ¿Y qué es importante? Vamos aquí en Bucaramanga, nosotros tenemos una ROT todos los martes a las 6 de la tarde, ROT de negocios, y todos los jueves ROT de productos. Obviamente tenemos que tener más de grupos, pero al menos tenemos una. Entonces es muy importante que cada líder tenga el contacto ya de su ROT indicada para que la gente que recogió entre lunes y martes, ¿dónde vamos? Y la que se recoge miércoles, jueves, ¿a dónde vamos? Porque la gente necesita oír la reunión de oportunidad. Todos esos que se están prospectando y están entrando necesitan un camino, porque ya tengo prospección de un camino, es un error, por eso debemos tener error, y obviamente el que le invitó a la persona, obviamente debe estar ahí. Bueno, yo digo que prospectar es la gente, buscar la gente que está buscando algo. Entonces, yo salgo a prospectar a buscar gente que está buscando lo que yo tengo. Hay gente que no está buscando nada y a veces uno se desgasta con gente que no está buscando nada. Pues si no está buscando nada, no va a encontrar nada. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si la gente está buscando? Preguntas poderosas, preguntas y oído. ¿Qué dijo la señora ante esta pregunta que le hice? Y esa pregunta me va enganchando a una buena conversación. Entonces, siempre, siempre, pregunta, pregunta, pregunta. El que pregunta tiene respuesta. El que pregunta, pues, sabe qué es lo que quiere la gente. Cuando nosotros vamos a hacer prospección, a veces uno sale como agitado. Ay, voy a llamar a la señora. Espera, voy a hablar rápido. Y entonces, ¿qué genera eso? Como que la persona se siente como atacada. No, espera, es que quiero hablar de un negocio buenísimo, que estamos ganando plata, buenísimo, buenísimo, y buenísimo es que la persona se está alejando porque dice, ¿esto qué es? ¿Este acoso? ¿Esto qué es? Por eso es que hay que hacer una prospección tranquila. Estamos haciendo una encuesta para saber las personas que le gustan comprar. Entonces la pregunta es una encuesta y tú le haces la pregunta, pero relajado, que tienes un minuto para responder tres preguntas que estamos haciendo hoy en una encuesta que queremos saber en este lugar. Si la gente le gusta productos naturales, entonces queremos hacer una encuesta. Y no sé, encuesta de muchas cosas, pero eso es algo así como relajado. Cuando la gente no ve a uno relajado, bien puesto, bien organizado, la gente se interesa. Tú te pones bien, como yo le digo a las mis hijas, bueno, mis hijas no, mis empresarias, no se deben decir hijas, empresarias, bien colocaditas, con su, si es su pelito recogido, bien recogido, si es suelto, bien organizado, tiene su ropa bien puesta. ¿Qué pasa? La persona te ve con agrado. Es importante muchas cosas. Uno dice, oiga, prospectar tiene detallitos. Sí tiene detallitos. Es tú ir relajado. Es que tú, antes de salir a prospectar, tú te conectes con el Todopoderoso, conectes a Dios y a Señor, ponme la gente con la que yo vaya a hablar, gente que necesite una oportunidad, gente que necesite lo que yo puedo ofrecer, gente que yo pueda ayudar y ellos de su vez sean parte de mi proceso. Entonces tú te vas conectada
sales de tu casa tranquila, sin haber tenido ningún inconveniente con tu esposo, con tus hijos, con la empleada, porque a veces tenemos conflictos en familia y pretendemos salir a la calle a prospectar, pero nuestra cara está diciendo, apártate de mí, aléjate de mí. Entonces, es muy importante que tú te prepares, es una preparación que tú tienes. Si vas a llevar una tabla, digo yo, donde vas a anotar, bien limpiecita. Si vas a llevar un lapicero, bien organizado el lapicero. La hoja de protección, bien limpia, nada arrugado, nada manchado. Porque todo entra por los ojos. Como te ven, te tratan. Y como te ven en la organización, dicen, ve, qué chévere ser parte de esta señora, de la organización de esta persona. Pero si te ven, ¿quién va a prestar un lapicero? Ay, ¿quién tiene un DAS? ¿Quién tiene un catálogo? Y empiezan a gritarse en casa de cuadra, de esquina en esquina, la persona dice, no, para desórdenes ya los tengo, para desorganización ya soy desorganizada. Entonces es todo una cuestión de verte, entregarte a la gente con postura. Es más, yo a veces me paro, si me están lanzándome a la gente, sencillamente me paro y con una mirada, pongo mi producto y le hago una mirada a la persona y la persona se acerca. Y que estamos a, te interesa conocer un producto que estamos dando a conocer. Tienes tiempo para responder mi encuesta. Estamos dando un proyecto, una oportunidad para esta cuadra, o si es una empresa, o esta empresa, o a este centro comercial, no sé, donde tú estés. Pero si tú estás tranquila, estás en tu postura, la gente llega. Porque no vas apanada, no vas corriendo, no vas con los pelos parados, con una moña torcida y todos los pelos alborotados. La gente ve todos esos detalles. Uno es como cuando tú te acercas a alguien, la persona lo que hace es un escáner y te mira. Por eso, si tú vas a prospectar, tus uñas deben estar arregladas. ¿Sí? O no están pintadas o están pintadas, no a medio pintar. Y dices, Rosy, ¿tiene algo que ver? Claro que sí. Tú pones tus manos, tú hablas, tú muestras, tú, entonces la persona te está viendo. Hay cosas básicas que tu imagen. Entonces no estamos hablando de que tenemos que salir estrenando y que tenemos que salir con la última moda. No, tú puedes tener su chaleco, pero bien puesto, sin manchas, sin pintado de lapicero ni nada, bien colocado. Y eso es parte de poder estar haciendo una prospección tranquila, relajada, que haga que la gente diga, me gusta, ¿dónde es la actividad? ¿Cómo es que van a hacer esto? Entonces por eso hay que hacerlo muy tranquilo, hay que hacerlo muy relajado, pero hay que hacerlo, hay que animarnos. Yo a veces le digo, y tengo equipos que son mejores prospectadores que yo. Tengo una línea que la nombré de Diamond Eye, que es una línea que Marelli, es una línea donde tiene un equipo, salen todos los días, están como dice, estamos en esta cuadra y ahí se organizan y dirigen, y entonces uno se siente como tranquilo porque uno dice, wow. Cuando tú haces algo, si tú haces algo que es duplicable, eso genera crecimiento. Entonces, si usted me dice esas actividades que tú haces, escáner de piel, las puede hacer cualquier persona que tenga el celular y haya colocado la aplicación tan maravillosa que tiene Oriflame, Skincare. Entonces, usted dice, sencillamente es colocar la aplicación y trabajarla. Yo le digo a las personas, cójanle amor a esa aplicación, porque esa aplicación nos puede sacar adelante en nuestros negocios, en nuestra oportunidad de dinero, porque ese escáner hace que la persona, ese diagnóstico, la persona diga, me conecto con esta compañía. Yo cuando a veces la hago, la gente que está a mi lado me dice, ay, ¿yo cómo hago para también hacérsela a mi familia? Sencillo, ven que inscribo para que te den un código y en el cual tú puedes con ese código entrar, y eso es completamente gratis, es privilegio para todas las personas que están con código en la empresa donde yo estoy. Y genera que la gente quiera afiliarse, quiera estar ahí conectada. Entonces, es muy importante hacerlo sin afán. Ahora, ya tú tienes, porque tú ya estás saludando cada vez que sales de la casa, no se te puede olvidar. Y me llegué y dices, ¿a cuánta gente he saludado hoy? ¿Cuánta gente me vio que yo pasé por la cuadra? Mira, la semana pasada estaba yo hablando con un grupo que estoy, bueno, con una chica que estoy formando en la línea, un 21. Y yo le decía, invita, tengo esta tarde para ti, invita a todos tus vecinos a una limpieza facial y le vamos a conocer la limpieza y que conozcan parte del maquillaje Oriflame. Entonces me dijo ella, ay, pero es que yo no le hablo a nadie en mi cuadra.
yo no conozco a nadie porque yo no saludo a nadie ni nada. Entonces yo dije, lo primero que tienes que hacer, hija, es ya empezar a saludar a todas las personas que tú, de tu casa, de tu barrio, tus vecinos, que si tú te tuviste que esperar un ratico en el ascensor hasta que alguien se monte, no bajes el ascensor sola. Espera que alguien también tenga que tener ascensor para saludarle. Entonces estamos en ese proceso con ella y se le da risa porque dice, pero es que yo nunca he saludado a nadie. Y pues, si tú quieres ser líder, porque vas a ser líder, lo primero que tienes que hacer es empezar a saludar. Y ya la estoy llamando, ¿cómo va? Sí, hoy saludé a la señora a tal lado, ya fui a la panadería y saludé ya. Entonces es eso, es coger el hábito de saludar y volverse agradable saludando. Entonces eso sería como un comienzo, empezar a saludar. Segundo, si tú quieres empezar a formar, a conectar personas en tu red, y dice, bueno, yo ya prospecto, yo ya saludo, pues empieza con tu equipo y empieza a enseñarle esto mismo que estás aprendiendo hoy, y tú lo perfeccionarás más, lo harás más profesional que yo, y empiezas tú a hacer el mismo, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacerlo con un producto, y empiezan a hacer pruebas, y después nos sentamos, como hacemos con el equipo, nos sentamos y hacemos retroalimentación, y ellas cuentan, ¿cómo te pareció? No, imagínate una señora agradable, linda, que ya había usado un producto, pero que la persona que se lo vendió nunca más volvió, y entonces yo la conecté y la voy a afiliar. Mira qué chévere, hay gente que está esperándonos a nosotros. Otra dice, no, pues yo fui a una señora, pero la señora dijo que no, que en este momento no me podía recibir porque era la hora de preparar la cena, pero que si quiere pase en la tarde, perfecto. Pero el hecho de que el uno cuente y el otro cuente y el otro cuente, al que le da miedo, le da confianza. Dice, oiga, sí, pero mire, se han sacado. Entonces, es un músculo, acuérdate, es un músculo que tú lo tienes que ejercitar haciendo y haciendo. Y después de que tú lo haces, enseñas. ¿Cuándo aprende más uno? Cuando tú enseñas. Los que me conocen a mí saben que yo soy esquiva para ir a conectar en frío a la gente. Pero en la medida de que yo pienso, pues es que yo quiero ser zafiro, pues hagámosle porque ese zafiro. Es que yo quiero ser diamante, pues hagámosle, mamita, si hay que salir a buscar la gente, pues hagámosle. Entonces es eso, es saber que si me da miedo, me da pena, pero hagámosle. Y ese hagámosle hace que otros se conecten contigo. Entonces cuando yo estoy haciendo prospección, yo siempre le estoy contando a la gente dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué actividad estoy haciendo? Mira, si tú quieres enseñar prospección, no cojas un día, venga que le voy a dar una clase de cómo se prospecta. No, tú manda una foto y cuenta, estoy en una parada del bus y estoy haciendo una prospección aquí, una amiga, chum, y manda la foto. Fui a una calle, hicimos unas invitaciones, y aquí está el grupo de personas que están trabajando conmigo y quienes se afiliaron, una gente firmando, otra gente hablando. Y todo eso es el mejor mensaje, porque la gente dice, hagas las cosas y la gente te copia. Pero si tú mandas que hagan, tú mandas hagan y tú no haces, tú no tienes poder y autoridad para eso. Entonces, los animo a que hagan y te vas a dar cuenta de que los que te ven van a hacer lo que tú estás mostrando que haces. Entonces, es más rentable hacer, contarle a la gente, contar cuántas afiliaciones en el equipo van, cuál es la organización que más afilió, cuál es el grupo que está teniendo más prospectos y el que hace más prospectos, por ende tiene más afiliados y por ende crece en la escalera del éxito y eso contagia. Alguien dice, ay, venga, yo me quiero pegar a tal grupo porque yo los veo que están saliendo al parque, que yo los veo que los nombraron como los mejores reclutadores y ahí la gente se va antojando y antojando. Entonces, es eso, es hacer relaciones. Cuando tú ya haces amistad, y ya estamos hablando de que tú ya hiciste la invitación, el contacto, el saludo. Entonces, tú ya empiezas a decir, ve la señora de la pared. No, imagínate que el niño está enfermo, y la señora, tú la llamas como si yo tu hijo, y sigues conectando, y sigues hablando. Tú, ahí no le hables de negocio, pero cuando ya hay la amistad y el acercamiento, entonces tú ya tienes bastantes personas que son amigas, que están ahí en un listado y ya conocen la vida de ella y van haciendo como amistad. No es necesario de una vez en una prospección invitar a la persona de una vez, ¡chum!, a una reunión de oportunidad. No, es mejor, si tú ves que es necesario hacerlo ya porque la persona está lista, hazlo. Pero hay personas que quieren más conocer de ti, más seguridad en la confianza, quieren volverse como más, desconfían de la gente muy desconfiada, y tú le tienes que dar confianza y confianza hasta que esa persona se convierta en amigo.
Cuando ya esa persona se convierte en amigo, entonces tú le estás hablando a un amigo. Imagínate que me invitaron a una reunión, bueno, aquí nosotros manejamos un lugar que se llama La Panamericana, y terminado el catálogo, siempre los sábados a las 4 hacemos una reunión en La Panamericana, que van más de 300, 280, 300, entonces hay personas que necesitan ver gente, cantidad, y eso le genera confianza, porque trae gente, trae gente. Entonces yo ahí hago un listado, miro de esos prospectos que querían hacer negocio, que de pronto tuvieron una mala experiencia con algún multinivel, entonces en esa invito, y estoy siempre prospectando, invitando a personas allá. Entonces tú siempre, si tienes muchos prospectos, tienes gente para enganchar en diferentes actividades. A una lo llevaré a cuando hacemos nutrición, entonces va a hablar la doctora sobre los productos de nutrición y conecto a esas personas para que ellas se vayan al lugar y se sientan a gusto. Hay personas que en la charla me dicen, imagínate que yo no me sé maquillar, esa sombra tan linda que tú tienes. Digo, nosotros presentamos un curso de maquillaje, te parecería bien cuando den el curso de maquillaje, te invito. Ay, sí, pues yo escribo ahí. Entonces genero que haya un curso de maquillaje, digo, y la llamo, imagínate, María, que preciso hoy a las 4 o mañana a las 4 hay un taller de maquillaje que me gustaría que tú estuvieras. ¿Qué va a decir María si lo que me dijo era que no se sabía maquillar? ¡Claro! Para allá me voy. Entonces, por eso tú debes tener un listado, es de amigos que son tus prospectos, conociendo la necesidad. Entonces, cuando tú invitas a alguien, es algo relajado porque realmente es un amigo y que tú estás invitando a algo que en las preguntas que tú hiciste conectaste a la persona. Entonces, es mucho más fácil invitar a un amigo a una reunión de oportunidad. A veces nosotros invitamos a una reunión de oportunidad y ya, llevamos el DAP, me tiene que firmar. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que no es que tan rápido me firma. Antiguamente yo cometía ese error, pero es que no me firmó, y yo lo llevé a la reunión, no me firmó y me preocupaba. No, ahora yo va a la reunión y le digo, ¿quieres de una vez el código? Ahí dicen, sí, yo quiero ir al código porque me interesó comprar eso, porque quiero empezar. A veces me dice, pues Rosa, tengo que consultarlo con mi esposo, tengo que consultarlo con mi esposa, o tengo que consultarlo con mi almohada. Pues no me pasa nada, está perfecto. Pero de lo que oyó, ¿qué te llamó la atención? Es como algo relajado. No estoy, ay, pero ¿cómo así? ¿Y que no se va a afiliar? ¿Cómo así que me hizo perder el tiempo? No, yo relajada. Y hay personas que a veces las invito a otra reunión. Entonces ya la invito a un grupo de pronto pequeño, entonces después la invito a un grupo más grande, y de pronto genero porque más vi que se interesó la persona. Y a veces hay personas que yo las llevo hasta 3-4 reuniones de oportunidad. ¿Qué he notado yo? Que como ella va o él va, cuando él firme es porque le nació a él firmar. Si no, lo sigo invitando a reuniones de oportunidad y que se me vuelva el eterno asistente a reuniones de oportunidad. Pero no pasa eso. Porque llega la persona, el momento donde la persona dice, ala, sí, sabe que sí, ya hablé con lo que tenía que hablar, ya como que dice, ya la luna y los astros están a mi favor, bueno, lo que quieran pensar. Pero en mí no vieron ninguna incomodidad, ninguna, uy, pero qué tal, y lo recogí, perdí la ida. Y no, esa parte de que tú, cuando tú prospectas a alguien, porque tú vas a la puerta de una persona y tú, la persona te, no, a mí no me interesa, y tú dices, ay, no, pues tan grosera. Eso no se hace. Usted dice, ay, qué bueno, me alegra mucho que estés ocupada. De todas maneras, pasábamos por acá, la semana entrante volvemos a pasar por si de pronto estás, me pudieras regalar un minuto, pero qué bendición que estás ocupada. Tu decencia opaca o apaga la ira de otra persona. Pero si la persona dice, a veces uno va a un volante y la persona casi que le manda por encima hacia el cuerpo y uno dice, uy, pero qué grosera esa señora. No, que Dios te bendiga. A veces le digo yo, que Dios te bendiga, que tenga muy buen día. Ya, una blanda respuesta aplaca la ira. Pero si soy grosera y grotesca, ¿y qué tal la educación? ¿Y qué tal tenía que hacer? Entonces, corto. Y yo como network marketing o multinivelista o líder, tengo que ser muy agradable a todos. A todos es a todos. A los que me aceptan, a los que no me aceptan, a los que tienen tiempo y aún a los que no tienen tiempo. Entonces, eso me hace volver un experto prospectando, porque de pronto la persona después si vuelve a pasar o me ve, pues dice, qué pena, ahora sí tengo tiempo, porque fui cortés. Pero si yo soy grosera ante un grosero, pues quedé peor yo como grosera. Entonces hay que mirar muy bien eso. Primero que todo, tú debes pensar, nosotros a veces tenemos afán en vender el plan de Oriflame, en vender el negocio, y con esa emergencia que la gente me diga que sí, que diga que sí. Pero a veces eso no es.
lo que tú te debes vender eres tú primero, como persona, que la gente se conecte contigo, que se conecte con el estilo de mamá que eres, de profesional que eres, de esposa, de tu temor, digamos, tu parte espiritual, que la persona haga una conexión. Primero tú te vendes y después ya puedes vender el negocio, pero primero te vendes tú, porque la persona lo que te compra es tu idea, tu imagen, tu presentación, eres tú. Entonces a veces uno como que, y la compañía es, y la compañía, no, la persona no se va a conectar con la compañía, se va a conectar es contigo. Entonces véndete, véndete bien, para que después la persona, lo que tú digas, ella lo hace o se antoja de lo que tú le comentes, pero por primera entrada debes venderte tú bien y después vendes el negocio, porque la gente se enamora primero de ti y después se enamora de la compañía. ¿Qué debo hacer ya con mis prospectos? Ya tengo mis prospectos, ya sé a dónde los voy a invitar, dependiendo las preguntas que hice y la atención que presté a lo que ella respondió. Entonces las ubico dependiendo esa respuesta en qué lugar de invitación, de reunión de oportunidad las acerco. Pero después de eso, yo tengo que hacer un seguimiento. Y a veces uno hasta te invita a las personas, pero después de que ya las invitó, la suelta, como diciendo, ya me firmó o ya asistió. Entonces ahí es muy importante hacer el seguimiento. Así la persona se haya afiliado, tú debes volver a hacer como una visita, una llamada, volver a invitar a otra actividad, porque ahí está el éxito. Es que a veces uno dice, sí, ya me afilió, y pareciera que ya coronamos. No, apenas es el comienzo. Es el comienzo de una amistad, de un desarrollo profesional, de una entrega tuya y una entrega de la persona, de cumplir su sueño y cumplir mi sueño. Entonces hay que hacer un seguimiento para que esa decisión de prospectar más una invitación, más me dijiste que lo que querías era esto, entonces vamos a hacer eso. Entonces eso es hacer seguimiento. Entonces es muy importante no dejarlas ahí sueltas, sino un seguimiento para que esa relación se vuelva tan... yo tengo gente que está en mi organización y tienen 11 años de estar conmigo. Y me parece muy lindo cuando me dice, pues Rosita, yo estoy en la compañía, pero tú eres mi amiga. Somos como familiares, somos como... Entonces se da cuenta uno que no es solamente negocio, es que se convierten en vínculos de amistad, que muchas veces reímos, que muchas veces lloramos, que sus triunfos son mis triunfos y que disfrutamos todo el proceso. Entonces eso se hace, como dice la norma de Oriflame, es pasarla rico. Y en prospectar hay que pasarla rico, es reírnos de esa señora que no nos puso atención, es reírnos de esa persona que yo me la sé todo, no me expliquen cosas que pasan. Entonces hay que disfrutarse todo, disfrutarse los sí y disfrutarse también los no. Entonces, ¿cuándo tú debes empezar a prospectar? Cuando ya tu lista se acabó. ¿Qué quiere decir? A veces uno dice, bueno, espérate, es que yo soy nueva en Oriflame y yo no le he dicho a mi hermana, no le he dicho a mi vecina, no le he dicho... Entonces, a veces uno tiene que mirar que tienes que primero hablarle a la gente que te conoce, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tus compañeros de trabajo, y después sí, si se te acabó la lista caliente, pues busca la tibia. Y después ya ir a la calle es cuando ya tú tienes la lista fría. Pero es algo así que tú tienes que siempre tener su gente, lista de tu gente, lista de tu gente, para interesar a todas las personas en que empiecen a desarrollar y a formar un negocio, a formar, que así como te ven a ti la lista y te ven que siempre estás llevando invitados a todas las reuniones, invitados a todas las reuniones, pero ¿dónde saca gente? Pues de prospectar, porque ya se me acabó. Dígame, si yo con 11 años en la compañía, la lista caliente, ya se me enfrió. Entonces, hay unos que no toca y no resucitan, no, mejor dicho, nunca estarán en la lista mía y están muy cerca mío. Entonces, ¿yo qué hago? Pues busco la lista fría o la lista en frío, que salir a la calle a prospectar. Entonces, primero, hazlo con la gente cercana, que te da confianza. Si tú eres nuevo o si tú tienes gente nueva, invítales primero a prospectar, guíalos a manejar esa lista, trabaja en una lista calificada, que tú sepas esas personas que anotaron en la lista, ¿quiénes son? ¿Qué les gusta el negocio? ¿Les gusta manejo de piel? ¿O les gustaría comprar? ¿O le qué? Pero hay que calificar esas listas, porque a veces la gente nueva nos trae listas y uno le dice, hágame la lista,
y esa lista se pierde porque tú no tomas la tarea como líder o como patrocinador en decir, ven, ¿esta señora qué hace? ¿Y esa señora qué le gustaría? ¿Y tú dónde la colocarías? ¿En comercializar o en vender o para hacer red? Entonces, a veces también nos toca calificar la lista porque nos vamos a buscar a la calle lo que tenemos ahí en la lista y no lo estamos explorando. Una buena lista trabajada trae referidos y trae duplicación, pero hay gente que hace la lista, y yo lo digo porque me ha pasado muchas veces, hay gente que hace la lista y yo no he tomado el atrevimiento ni mirar qué tiene en la lista. Entonces, por eso es muy importante que califiquemos esta lista, le ayudemos a la gente. Entonces, la gente dice, yo no conozco a nadie. Entonces, usted tiene que decir, ven, tú sabes el nombre de la persona que te corta el cabello. Ah, sí, María. Ah, pues coloquemos a María. María puede hacer una parte de tu lista. Y empiezas tú a hacer preguntas. Y muestra tu celular. ¿Y tú con quién más o menos te conectas? Ah, no, pues yo me conecto con mi prima. Pues ponla ahí. A veces a la gente hay que ayudarle. Porque a veces uno dice, hágame la lista. Y ese hágame la lista es un bloqueo total. Yo no conozco a nadie. No sé a quién decirle. Entonces hay que ayudarle a la gente. Que ayudarle. Ya se le acabó porque ya hicieron las 30, las 40. Ya visitaron, ya fueron, ya pillaron. Pues ahí sí vamos a mirar cuáles son los referidos que te dieron ellos. Y si ya se acabaron referidos, entonces ahora sí vamos a buscar un contacto a lo frío, a la calle, acompañamiento. Entonces yo te voy, te acompaño, o la persona que va guiando para que la persona vaya generando confianza, porque tú no puedes mandar uno nuevo, vayas a la calle con una chaqueta a prospectar porque lo matamos, lo quemamos antes de que empiece el negocio. Entonces por eso es muy importante guiar a las personas. Entonces tener eso es muy importante, los contactos. También cuando tú haces prospecciones, tú debes saber también cuál es tu nicho de mercado, a quién va dirigido tu negocio, qué es lo que verdaderamente quisiera que llegara a tu negocio. A veces nosotros le disparamos a todos, pero realmente hay que también mirar el nicho de mercado y el interés que tiene la persona y el interés que tienes tú de qué equipo vas a formar y qué es lo que vas a formar. Para buscar los clientes ideales, si es para consumo, si es para hacer negocios, si es para salir a reclutar. Entonces, ya teniendo nosotros cada vez más personas para invitar, siempre tú debes tener amistades, porque ahí es donde tú tienes personas para conectar. Cuando la compañía saca esos programas de reclutamiento y aún así no saque programas de reclutamiento, tú les debes guiar a las personas. Es importante reclutar, porque ya decíamos, reclutar es la sangre del negocio, y para tener reclutamiento hay que tener prospección, hay que tener lista de contactos, y ayudarle a la gente que siempre esté, muéstrame la lista de contactos, o ayudarle a las personas. Cuando tú haces una invitación, tú debes ser consciente de que las personas pueden venir a tu organización para convertirse en clientes, pueden venir a tu organización para invitar para consumir productos, para hacer las redes. Entonces, toda persona que llegue a ti te genera ganancia. Y tú le debes dar esa importancia. A veces la gente dice, no, es que yo solo busco personas que hagan red. Pero es que los consumidores también son muy importantes. Entonces, toda la persona que llega a tus manos es importante, sea que consuma, sea que te dé un referido, sea que haga compra o sea que haga red, todas son importantes y le debe dar la importancia. Entonces, le regalo esta frase. Si alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo hace uno para prospectar? La práctica hace al maestro. Practica, saludar, invitar, conectarse con la gente, oírla, hacer preguntas para conexión. Entonces, sencillamente tú haciéndolo, te vuelves hábil en eso. Y cuando tú eres maestro, tú puedes enseñar. Entonces, los invito a que tomen eso como reto. Si tú quieres en este negocio volar, vuela. Pero si no quieres volar, corre. Pero si no quieres correr, camina. Pero si no puedes caminar, arrástrate. Pero no te detengas, porque este negocio se ha hecho para personas que no ven obstáculos, sino saltan los obstáculos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Para mí fue un gusto y un honor haber estado en esta sala de Ruiz. Muchas gracias, Ruiz, por haberme permitido estar en esta sala. Y espero que sea del agrado de todos el aprendizaje, el decir, bueno, voy a empezar a probar con esto, empezar a hacer este pequeño cambio.
y eso nos va a traer mucho crecimiento. En este momento se está lanzando algo que es valioso, que es el Club de Líderes. El Club de Líderes es algo que tú puedes, a una persona nueva que no ha entrado a la compañía, quieres viajar conmigo completamente gratis, eso podría ser un gancho de entrada. Entonces, pensemos que esa estrategia que coloca la compañía del Club de Líderes, hay un viaje a Cartagena, pero detrás de ese viaje a Cartagena y a la Isla del Rosario, ¿qué hay? Un desarrollo, una habilidad para hablarle a la gente, una habilidad para que mi negocio crezca, una habilidad para desarrollar líderes, una habilidad para que hoy nos ganemos el viaje nacional y muy pronto estemos hablando de viajes internacionales. Entonces espero que mi mensaje los inspire a traer más personas, a traer más personas, porque este negocio, si tú decidiste hacer este negocio, hazlo con pasión, hazlo con entrega, hazlo con todo el amor y te vas a dar cuenta que cuando tú das amor, recibes amor. Cuando tú entregas todo lo que tienes, tú recibes más de lo que necesitas. Entonces, que Dios los bendiga y que tengan una excelente, excelente noche.